¿Qué les parece que, pasados los Games, en Aromas nos vamos a encontrar con la temporada 2021 del próximo año? Las dos temporadas anteriores, la cantidad de atletas que tuvo en la temporada excedió lo que estaba preparado el deporte para recibir, ¿no? Y me parece que ahora encaran más a lo que era la temporada 2018, ¿no? Más para lo que venía siendo y evolucionando un poco más para el lado de los sancionales, manteniendo un formato anterior de los regionales. Dave Castro estuvo hablando de que no iba a ser como el año pasado, lo de los sancionales lo van a mantener, pero les interesa trabajar más como una sociedad o juntos y no dejarlos que hagan lo que quieran. Uh-huh. También dijo que no sabe si los va a programar, sí, pero tiene la posibilidad de capaz decir, ok, tenés que tener 7 WODs, de los cuales 2 tienen que ser un couplet, 1 tiene que ser un chipper, 1 tiene que ser un RM, entonces les va a dejar un parámetro más o menos para que la gente que clasifique a los games sea más o menos similar, digamos, uh-huh, cumpla con las mismas capacidades, ¿no? Uh-huh. Que me parece que pasaba con el Open, que clasificaba cualquiera y quizás en el presencial, todos sabemos que es otra cosa totalmente distinta, y también pasaba que muchos sancional tenían una programación, entonces clasificaba a tal persona, y con otro sancional totalmente distinto clasificaba a un atleta con totalmente distinto, sí, con otras también aptitudes, total. Entonces total. Después en los games te encontrabas que en la primera etapa, depende de la suerte que tenías con el WOD, era si avanzaban o no avanzaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, no importaba si venían de Open o de Sancional, depende cómo clasificaron y claro, si tuvieron suerte o no, no sé. Uh-huh. Totalmente, Bacha, estoy totalmente de acuerdo con vos y va, a ver, estoy totalmente de acuerdo con Dave, que es lo que dice Dave, creo que sí, que los atletas, los campeones nacionales estuvieron totalmente de más. Por otro lado, o sea que me parece bien que lo saquen y que vuelvan a un formato por ahí un poco más reducido, pero por otro lado, lo que me parece malo de volver a ese formato es que nunca tenemos una constancia dentro del deporte. Siempre nos están cambiando las reglas del juego. Ahora hay regionales, ahora no hay más regionales, ahora hay sancionados, ahora hay campeones nacionales, ahora el Open es en febrero, ahora el Open es en octubre. Ahora se hace así, ahora se hace allá. Entonces, me parece que algo que está lastimando un poco la credibilidad del deporte y sobre todo, recordemos, nada, los atletas de élite, la verdad que tienen que hacer un esfuerzo enorme para estar en el nivel competitivo que tienen que estar, y la verdad que no poder planificar una temporada, tener una certeza de cómo compito, cuándo compito, yo ahora quiero ser un atleta máster, tipo, voy a tener cobertura, me van a dejar competir o no me van a dejar competir, tengo un equipo, compito, no compito, me anoto, no me anoto. La verdad que yo creo que me parece bien que acoten un poco el número, pero lo que necesitamos como comunidad, y sobre todo más apuntando a la parte deportiva, es un periodo de estabilidad y de reglas claras. Yo creo que eso es lo que está faltando. Yo creo que estos años fueron de prueba, fallaron, y van a volver al sistema anterior, adaptándose con los sancionales. También dijo algo Dave de que tiene que regular, como decía, de dónde van a clasificar los atletas, que en China, por ejemplo, había 3 sancionales y no tenían el nivel suficiente como para bancar 3 sancionales. También decía Dave que tiene que haber eventos sancionados en estos países para que crezca el CrossFit, o sea, no sancionados, o no sé cómo se llamarán, pero que sean eventos oficiales, pero que no den pase a los games. Entonces claro, ahí van a surgir un montón de otros eventos que quizás clasificás desde ahí a otro sancional y van a servir como filtro, no sé cómo va a ser, pero la verdad que me pone ansioso y me da mucha expectativa para el año que viene, que va a ser una temporada nada más similar a lo que fue el 2018, que para mí fue la mejor. O sea, uh-huh, terminé claro, tercero en un regional y apunto a que vuelva a ser así y tener suerte en algún sancional. Ese fin de semana en Río fue un fin de semana magnífico. Un hermoso evento,
bien latinoamericano con todos los problemas técnicos y logísticos, pero se salió adelante con la comunidad y eso está bueno, qué sé yo. Le pusimos nuestra impronta a un regional y eso es fantástico. Bueno, chicos, entonces, les agradezco nuevamente esta posibilidad de charla, que me parece un gran espacio de conversación al respecto de CrossFit, y nos vemos la próxima. Bacha, muchas gracias entonces por estar acá otra vez con nosotros. Y Alf, como siempre, un placer enorme. Nos vemos la próxima, chicos. Hasta la próxima.